Isabela aprendió a tejer desde niña. El tejido en su comunidad y entorno familiar es muy importante. Mediante el acto de tejer se preserva la tradición oral, la medicina, la cultura, el conocimiento, las costumbres. El tejido mismo es una de esas prácticas ancestrales, es un vínculo principal entre niños, jóvenes y adultos. Para Isabela, tejer ha sido muy importante, pues en primer lugar es una de las pocas cosas que comparte con su madre. Al principio no le gustaba mucho, porque se sentía obligada a ser tan buena como ella y sentía que nunca lo iba a lograr. Luego empezó a explorar más lo que le gustaba y le fue cogiendo cariño poco a poco. También veía a sus abuelos y sus tías en Yunguillo, su pueblo natal en las montañas de Putumayo. Ellos se sentaban a tejer horas mientras contaban historias de su comunidad, el pueblo inca. Allí fue comprendiendo el valor que tiene el tejer en su familia, en su comunidad, en su etnia. En el colegio del pueblo les enseñaron a niños y niñas como Isabela que el tejido es muy importante en la comunidad inga, pues el diario vivir está acompañado de muchos productos tejidos, como el canasto, la jigra, la atarraya, la corona para la tumpuncha, que se hace con trenzas, los collares que acompañan el traje típico, en fin, los objetos que en general acompañan siempre. Poco a poco, mientras crecía, entre uvas caimaronas, madroños, pomorrosos y caimos, Isabela fue entendiendo que el tejido, más allá de dar forma a un objeto, crea lazos con otras personas y permite dialogar con nosotros mismos, nuestra familia y nuestra comunidad. El tejido es la forma humana como trenzamos la vida, como hacemos real los pensamientos, como damos forma a los hilos de nuestra existencia. Está presente de forma implícita en la naturaleza misma de actos creativos como escribir, cocinar, dibujar, hacer flores de papel, tocar música o editar cine. Tejer hace parte de la esencia misma del arte, así los hilos sean imágenes y luces, silencios y sonidos, movimientos y pausas, colores y texturas o letras y espacios. La vida misma es siempre estar tejiendo. Isabela fue a estudiar a la Universidad Nacional en Colombia, la gran ciudad, llena de frío y peligros, de oportunidades y tristezas, un entorno muy distinto a sus orígenes rurales e indígenas. En medio de la capital, el tejido siguió siendo un camino para comunicarse con los demás y consigo misma, permitiéndole conocer otros mundos, mientras seguía hilando y nutriendo el gran telar que es ella misma. En Yunguillo, Isabela había aprendido a tejer en chaquira o mostacilla, crochet, punto de cruz, la forma tradicional de hacer canastos. También hacían las trenzas de los yautos, las coronas que se utilizan en los carnavales. También aprendió a hacer los ceñidores para los hombres, además de collares, aretes, manillas, monederos y demás. En Bogotá, retomó forma de tejer y pintar que aprendió en los lugares donde vivió. En el Caquetá aprendió a crear formas con el papel. En Tumaco, donde sus tíos y primos, recogió conchas de mar que luego se convirtieron en dijes. En el Putumayo, comenzó a hacer obras de arte al secar hojas y flores de diversos colores en cuadernos que se complementaban con dibujos y pinturas. En la capital,
También conoció procesos y proyectos en torno al tejido que incluía profundidades sociales, políticas, históricas, comunitarias. Uno de estos procesos era la Unión del Costurero, encabezado por Virgelina Chará, tejedora, contadora, lideresa originaria de Suárez, Cauca. Isabela empezó a asistir al costurero por invitación de una amiga. Llegaron juntas a la Casa de la Paz, una casa cultural de firmantes del proceso de paz con las FARC. En el segundo piso, se encontraron con un grupo de personas que se reunían alrededor de la costura como un acto para recuperar la memoria, empoderar a la comunidad, luchar por sus derechos y trabajar por la paz en Colombia. Virgelina une las comidas y bebidas tradicionales del Pacífico, sus muñecas y tejidos, sus versos en poemas y canciones inspiradas en ritmos caucanos, las historias de su vida y su comunidad, al igual que la costura misma, en un espacio que convocaba a personas de todo tipo y donde surgían proyectos, eventos e iniciativas. Desde la cotidianidad, la historia contadas en las telas retratan las historias y versiones de víctimas, estudiantes, artistas y artesanos, líderes y lideresas, firmantes de paz y militares, comunidad LGBTI y demás personas que a nivel nacional e internacional tejen fuerzas para aportar a la memoria y la paz. En el costurero, Isabela descubrió una faceta del tejido como una actividad que puede realizarse fuera del ámbito privado de la comunidad o de la privacidad, sino como el medio principal en un espacio amplio donde todos participan y aportan para tejer memoria y paz. Reconoció la costura como una construcción colectiva con posibilidades sociales, históricas, políticas, artísticas. De esta forma, a medida que se realizaban tejidos manuales, se contratejían hilos de personas, colectivos y comunidades que se proponen tejer su propia voz, su historia, su rol en el gran tejido social que es una nación. El tejido es la forma humana, cómo trenzamos la vida, cómo construimos nuestras sociedades, cómo damos forma a los hilos de nuestras narrativas. Está presente de forma implícita en la naturaleza misma de actos colectivos como reunir, convocar, contar, hacer historia y aportar a un proceso de paz. Tejer hace parte de la esencia misma de la memoria, así los hilos sean momentos y ausencias, dolores y alegrías, recuerdos y proyectos, iniciativas y propuestas, grupos y espacios, la vida misma es siempre estar tejiendo.